tiene una profunda raíz en una de las líneas de nuestra gestión, que es definitivamente hacer que los vecinos respeten el uso del espacio público. Empezar por los chicos siempre es un buen comienzo. Sabemos definitivamente que los hábitos que se instauran en la niñez tienden a perdurar a lo largo de toda la vida. La prueba está que aquellos chicos que ya nacen con un cinturón o sentados en un asientito de seguridad en un auto, ya lo toman como algo natural y a nosotros quizás nos resulta más difícil adaptarnos. Por eso esta pista de educación vial hoy en el jardín municipal número uno, el jardín más viejo de nuestro sistema, número uno, el primero. El año pasado festejamos los 50 años y este año inauguramos la pista, que va a estar a disposición de los otros 33 jardines municipales y de todas aquellas instituciones que nos soliciten usar la pista para fines educativos, por supuesto. Y siempre pensar en que a veces los chicos son mejores educadores que los mayores, ¿no? No tengas la menor duda. Tengo mis nietos que me marcan permanentemente todo lo que estoy haciendo mal y no me dejan equivocarme. Y son chicos de edad en edad, de jardín, de infantes. Así que estoy convencida de la efectividad de empezar el aprendizaje. Esto es un aprendizaje cultural, esto debe haber un cambio cultural en los argentinos para que aprendamos a respetar que además de nosotros hay otras personas que están circulando en los mismos espacios.